Inmediatamente vamos a dar inicio a la audiencia en el expediente 517-2021, cuaderno 1. En Independencia, siendo las 4 de la tarde con 12 minutos del día 9 de marzo del año 2021, en esta sala de audiencia número 10 de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, la señora juez Sara María Rivera, del 11º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, ante el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Norte, se va a llevar a cabo la audiencia de prisión preventiva seguida contra Isidro Oyola Vizcarra por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio culposo en agravio de Giovanna Elizabeth Segura Damián, Elisa Becerra Hernández y Sofía Valentina García Becerra. A cuyo efecto se deja constancia que la presente audiencia se está iniciando minutos después de la hora señalada, toda vez que ha habido problemas en el traslado del detenido que se encuentra en la sala número 10 del Cuerpo Superior de Justicia de Lima Norte. Asimismo, se encuentra registrada la presente audiencia mediante audio y video, la cual demuestra la forma como se va a llevar a cabo la misma, y nos encontramos mediante el sistema, interconectados mediante el sistema de HandMeet. A cuyo efecto, de conformidad con el inciso segundo del artículo 361 del Código Procesal Penal, se solicita a las partes que se van a acreditar. Señor fiscal, buenas tardes. Muy buenas tardes, señora jueza, representante de la Defensoría, así como del imputado y sus abogados. Acá se presenta el fiscal del cuarto despacho provincial, José Castilla Cisneros, con número de celular 987-81-1183, con correo electrónico jcastilla@mpcministeriopublico.gmail. En representación de la sociedad. Abogada defensora de la parte agraviada, Giovanna Elizabeth Segura también. Buenas tardes, señorita magistrada. Buenas tardes, señorita juez. Buenas tardes a representantes del Ministerio Público y a los demás colegas y asistentes a esta audiencia virtual. Mi nombre es Marlene Mitzigoñi Ávila, defensora pública del área de víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con registro CAL 38904, casilla electrónica 46838, domicilio procesal en Avenida Cruz y Seguirre 1447, distrito Los Olivos. Correo electrónico marlene.goni@minjus.gov.p, teléfono celular 985-25-6774. En estos momentos, atendiendo el oficio remitido por su despacho, efectos de brindar patrocinio a las partes agraviadas, Giovanna Elizabeth Segura Damián, Melissa Becerra Hernández y Sofía Valentina García Becerra. Muy bien, señorita abogada de la defensa. Hay también abogados que se han apartado. A ver, defensa técnica de Melissa Becerra Hernández. Señorita juez, buenas tardes. Raquel Espinosa Cabezas, defensa técnica de Melissa Becerra Hernández, con registro CAL 15572, correo electrónico redi2001rec@gmail.com, casilla electrónica 479, con dirección calle 21, 4A, con organización Carabellío Comas. Muy bien, muchas gracias. Abogada defensa o defensa técnica de Sofía Valentina García Becerra. Señora magistrada, señor representante del público, muy buenas tardes. Mi nombre es Richard Rubio Cejo, con registro CAL 32423, miembro hábil de la orden, con casilla electrónica 22177, casilla procesal 17356, central de notificaciones del Poder Judicial Lima, domicilio legal, Quirón Curco 440, oficina 292, celular 955-763-826,
959-546-933 y correo electrónico globalestudiotv1, y vengo en representación del señor Anthony García Bruno, que es el padre de la menor Sofía Valentina García Becerra, señora magistrada. Muy bien, muchas gracias. Abogado defensor del diputado Joaquín Isidro Yola Becerra. Buenas tardes. Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes con todos los presentes. Soy Edilberto Mejía Reyes, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 12.201, casilla electrónica 6091 del Poder Judicial, correo electrónico estudiomr@gmail.com, teléfono 999-537-75, abogado del señor Joaquín Isidro Yola Vizcarra. Gracias, señora magistrada. Muchas gracias, señor Joaquín. Por favor, díganme su nombre completo y su DNI. Joaquín Isidro Yola Vizcarra, DNI 732-64607. ¿Su grado de instrucción? Superior no terminado. ¿Qué estudió, señor? Estoy estudiando economía. ¿En dónde? En la Universidad del Pacífico. ¿Qué ciclo va? Terminado el sexto. ¿A qué se dedica, señor? ¿Cómo solventa sus gastos? Soy estudiante. ¿Y cómo solventa sus gastos? Yo dependo económicamente de mi papá. ¿Cuál es su domicilio, señor? Malecón 28 de julio, 365 Miraflores. ¿En ese domicilio con quiénes viven? Con mi familia, con mis padres, mis hermanos. Muy bien. ¿Su estado civil cuál es? Soltero. ¿Tiene hijos? No. ¿Conviviente? Tampoco. ¿Ha tenido antecedentes penales o judiciales, señor? No. Muy bien. Señor Jaime Suazo, ha ingresado a la audiencia, ¿me podría decir en defensa? ¿Puede acreditarlo? Con su venia, señora magistrada, señor representante del Ministerio Público, abogado de la defensa. Sí, mi nombre es Jaime Erasmo Suazo Inga, abogado defensor, en este caso del señor Juan Junior Vega Segura, quien es el hijo de la agraviada Giovanna Elizabeth Segura Damián. Me acredito con mi colegiatura del Registro Colegio de Abogados de Lima, número 25662, ¿no? Y señalo como el domicilio procesal la casilla SINOE del Poder Judicial, número 4161. Mi correo electrónico es estudio.suazo@gmail.com. Con celular, WhatsApp, número 99721-8188. Y la casilla electrónica de Poder Judicial de Lima Norte, número 1646. Doctor Suazo, se ha apersonado también la doctora. ¿Los dos van a ejercer la defensa de la señora? Yo específicamente, solamente respecto de la señora Giovanna Segura Damián. Acabo de presentar mi recurso de apersonamiento. Por razón de tiempo, en la mañana estuvimos haciendo unas coordinaciones con mi patrocinado. En este caso, con el hijo de la agraviada. Doctora, ¿está usted también representando a la señora Giovanna Elizabeth Segura Damián? ¿Ha sido la defensa conjunta? En todo caso, solamente debe participar uno en la audiencia. Señorita abogada, le estoy haciendo la pregunta. La defensa pública... la defensa pública no. Está con el inicial es REC Ready. Para la doctora, yo soy abogada de Melisa Becerra Hernández. Bien, entonces, señorita Mitzi, doctora Mitzi Goñi, usted es defensora de víctimas, en cuyo caso, habiéndose personado ya un abogado defensor de particular, se le agradece su concurrencia a esta audiencia, estando que está su defensa debidamente acreditada.
Así es, señorita juez. Gracias. Muy bien, doctora. Puede retirarse, si lo desea. Permiso, gracias. Señor fiscal, señores abogados, se les pregunta si hay alguna observación para la instalación de la presente audiencia. De nuestra parte, ninguna, señorita magistrada. Tampoco, a mi parte. Señor fiscal. Sí, ninguna, doctora. Muy bien. Ninguna por la parte agraviada, señora magistrada. Muy bien, se le va a agradecer que las personas que cuando hablen prendan el inicio en su audio, pero cuando ya no, por favor, apáguenlo para que no haya interferencia y poder llevar a cabo la audiencia con mejor claridad. En cuyo caso, no habiendo ninguna observación, se declara instalada la presente audiencia de requerimiento de prisión preventiva y se le concede el uso de la palabra al señor representante del Ministerio Público a efectos de que fundamente su requerimiento, tanto en su fundamentación fáctica, jurídica y el primer presupuesto procesal a efectos de que sea materia de debate y luego pasamos al segundo y tercer presupuesto. Tiene el uso de la palabra, señor fiscal. Ya, muy bien. Muy buenas tardes, señorita juez. El Ministerio Público viene a pedir a su linda judicatura una prisión preventiva por 9 meses, ¿no? Contra el imputado Joaquín Isidro Oyola Vizcarra. Este ciudadano, el imputado, cuenta con, ¿no? Y esta fiscalía lo acusa por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio culposo, en agravio de Joana Elizabeth Damián Segura, Melissa Becerra Hernández y la niña de la bebé de 1 año de edad, Sofía Valentina García Becerra. ¿Y por qué esta fiscalía discute esta tesis ahorita? Para entrar en materia, debo especificar que nos encontramos ante un pedido cautelar. Acá no vamos a analizar el fondo, pero por la peligrosidad como que ha actuado el imputado. Entonces, ¿por qué creemos que debe de estar los 9 meses? Y los 9 meses solicito, señorita juez, restringido de su libertad. Básicamente, señorita juez, es porque el imputado ha cometido el delito penal de conducción de transporte vehicular, ¿no? Con 1.58 gramos de alcohol por litro de sangre. Es decir, el señor ha estado ebrio. En esas condiciones, señorita juez, ha atropellado y ha causado la muerte de 3 ciudadanas. A las 3:30 de la mañana. Entonces voy a empezar, señorita juez, con el primer presupuesto. Entendiendo, como he dicho primigeniamente, esto no se trata de una medida cautelar. Y como todos sabemos, doctora, ustedes y los participantes, en la medida cautelar lo único que analizamos es probabilidades de certeza. Y acá lo cierto es que nadie se ha cuestionado es que esta persona de Joaquín, el Joaquín Isidro Oyola Vizcarra, es el que manejó. Eso no está en discusión. Esto no requiere mayor elementos de prueba, esto no requiere fuentes de prueba y no requiere ni siquiera la propia versión de negación del propio imputado. Él manejó. Eso está probado en el expediente y probado, luego lo probaré yo en el fondo cuando prosiga el proceso penal. Segundo, ¿estaba en estado etílico? También se encontraba en estado etílico, no obstante que fue a las 3:30 el fatal evento de atropello, se le ha llevado a hacer el dosaje etílico con el efectivo policial 2 horas después, ¿no? Aún así, ha arrojado 1.58. Debo manifestar, señorita juez, que este ciudadano no tiene el menor reparo del respeto de la ley, doctora. El deber ser, ¿no? Eso que les mencionaba Zamora Valdés, el deber ser de todo ciudadano. No respete el toque de queda, señorita juez. Ese es el tengo, no respetó el toque de queda ni la cuarentena, agarró su vehículo, estado de ebriedad y manejó. Y no es la primera vez, doctora, porque según su manifestación, que usted va a ver a FOCA 52, el propio imputado señala que todos los fines de semana agarraba la camioneta y se iba al norte, a Chiclayo, a ver a sus abuelos. Es decir, no respeta la ley, no respeta el toque de queda, no le interesa el COVID, no respeta a los ciudadanos, infringe las normas del deber ser, del respeto de las normas de todo ciudadano. Una persona de 21 años de edad no respeta ni el menor mínimo de unas reglas mínimas de todo ciudadano, señorita juez. En segundo lugar, señorita juez,
Este es un hecho grave, señorita juez, dejarlo a este ciudadano por las calles. ¿Por qué? Porque el primer elemento de convicción que yo le puedo decir es que hay relación entre el hecho, el inculpado y las occisas. Hay una relación. El señor ha venido, dice, a las 3 de la madrugada, por reglas y máximas de la experiencia, señorita juez, que nosotros en los estudiantes de derecho de segundo o tercer ciclo sabe, por máximas de experiencia que ya lo habló Michel Tarufo en una serie de escritos, de libros que tiene, todos sabemos que a las 3 de la mañana, señorita juez, en estado de toque de queda y estado de emergencia, no hay fluidez de vehículos. Las pistas están libres, señorita. Y acá hay contradicción entre el propio imputado, que señala que quiso hacer un ademán para salirse de un camión, después dice que hubo otro camión al lado izquierdo, también le quiso esquivarlo y se las llevó a las tres señoritas, a las tres señoras. Sin embargo, eso es falso, por regla del expediente, nosotros sabemos que en la primera de pro todos hemos pasado por ahí, en la madrugada, es fluido el tránsito. Señora ha venido a toda velocidad, en estado etílico y se las ha atropellado con consecuencias fatales, señorita juez. Ahora, este no es un hecho aislado. Esto no es un hecho aislado. Este es un hecho que el Código Penal, en el tipo penal, sostiene que este es un delito que supera los 4 años. Y va hasta los 8. Ya en su oportunidad, en la etapa ya de juzgamiento, se verá. Este ciudadano, señorita juez, que tiene 21 años de edad, sostiene, en su primera manifestación, sostiene que domicilia en Avenida 28 de Julio. Bueno, está bien Miraflores. Después, advirtiendo en la RENIEC, sale Surco, y ahora advertimos que en su DNI... Señorita magistrada, disculpe. Entonces, hay tres domicilios. Entonces hay tres domicilios. A ver, ¿qué pasa? Doctora, no me deja concluir, doctora, con la exposición y el abogado está interrumpiendo. Doctora, perdón. El abogado del señor Oyola. Hemos quedado, doctora, que vamos a ver primer presupuesto en orden. Bien, doctora. Parece que le rogaría, por favor, doctora. Gracias, señor, después va a usted, uso la palabra a usted. Continúe, señor fiscal. Claro. Ya, muy bien, doctora. Esta persona, doctora, en su primera manifestación a nivel policial ha señalado casi 3 domicilios dispares. Es decir, no sabemos, no entendemos dónde domicilia. Es más, usted ahorita, hace unos minutos, le acaba de preguntar, él dice que domicilia en la Avenida 28 de Julio. Sin embargo, doctora, advirtiéndose en este recibo de este edificio, los propietarios o titulares registrales es una empresa, ¿no? Una empresa. Por tanto, doctora, tampoco eso causa convicción. Ahora, doctora, lo que yo quiero incidir es la conducta de este ciudadano, ¿no? Y esto se basa sobre los graves elementos de convicción, porque son copulativos, doctora. Yo puedo hablar de uno, del otro y del tercero, pero uno u otro no son excluyentes. Uno y otro, falta que uno no se cumpla para que no se pueda dar la prisión preventiva. Sin embargo, en este caso, en el caso subjudicial, el caso que nos convoca hoy por hoy, este ciudadano, primero, tiene 1.5 gramos por litro de alcohol. Segundo, a ver, un momentito. Segundo, tiene en las manifestaciones a nivel fiscal, a nivel policial, ha sostenido que él es un estudiante de economía. Pero como todos sabemos, doctora, para que uno pueda acreditar que es estudiante vigente o el ciclo pasado, él tendría que haber adjuntado primero, doctora, certificado de una constancia de nota o de matrícula anterior al ciclo que nos estamos postulando, es decir, el 2020, mínimo del 2019. El señor solamente tiene del 2018 su constancia de ingreso. Eso es lo único que presenta en los actuados que tenemos en la carpeta fiscal y también en el expediente que usted tiene a cargo. Ahora, doctora, las declaraciones y manifestaciones de los testigos, ¿no? De los testigos, de las personas, de los propios familiares de los occisos, ¿no? Son contundentes, ¿no? Lo han visto, lo han presenciado, el señor ni siquiera ha podido activar el SOAC, le han tenido que prácticamente todos
agarrar, recogerlo en la etapa policial, el propio policía ha tenido que activarlo y estado en evidente estado de ebriedad. Doctora, para culminar con este primer presupuesto y darle paso al abogado que quiere hablar y exponer, debo decirle, doctora, que el tipo penal en este tipo de delitos es claro, doctora. Este delito es sumamente grave y va de un elemento desde los 4 hasta los 8 años de pena privativa de la libertad, en donde su despacho tendrá que estimar estos graves hechos ocurridos y en su momento usted resolverá, con lo que concluyo con el primer presupuesto y luego seguiré avanzando con el segundo y el tercer presupuesto, doctora, conforme a la casación Moquegua, que todos tenemos conocimiento. Muy bien, así dijo. Señor abogado de la defensa de la parte imputada, tiene derecho a réplica. Gracias. Señorita, pues, he escuchado con atención lo que dice el señor representante del Ministerio Público y él alega de que el señor Oyola en su primera manifestación ha sostenido, da a entender como si existiera otra y hubiera contradicciones. No, existe una sola manifestación. En primer lugar, doctora, aquí la defensa lamenta el hecho, y un hecho tan grave. A nadie alegra este hecho. Es lamentable, más aún cuando se trata de una persona de 21 años. Pero desgraciadamente ya sucedió. Y hay que aplicar justicia y hay que aplicar lo que corresponde. Y en base a lo que el propio Ministerio Público está solicitando. Doctora, mi patrocinador en el primer momento ha aceptado los hechos. No es necesario, como señor representante del Ministerio Público, dramatizando de que es necesario. No, él ha aceptado la forma, él es el autor de los hechos. Él lamenta los hechos. Lo ha sostenido en su propia declaración de que está llano de resarcimiento. Que si bien es cierto que la vida no se puede devolver desgraciadamente, él está llano al resarcimiento económico. Él está arrepentido, doctora, y acepta los cargos, como voy a reiterar. Además, es necesario hacer presente, doctora, que desgraciadamente, si leemos el informe que obra en auto y que sirve como medio probatorio para el Ministerio Público, como factor contributivo, señala que los agraviados se encontraban en la verba, en un lugar prohibido. Por eso que lo consignan como factor contributivo. Después, doctora, respecto a este presupuesto, la defensa no tiene nada más que alegar al respecto, como lo voy a reiterar. Él acepta su responsabilidad, se ha acogido a la comisión sincera, ha manifestado tal y conforme han sucedido los hechos. Nada más, señorita magistrada. Gracias. Muy bien. No habiendo nada más que debatir, señor fiscal, pasamos al segundo presupuesto. Perdón, señora magistrada, con su venia. Ya, doctora, paso a exponer. A ver, señores abogados, vamos al final, ustedes van a dar su opinión, yo los voy a escuchar. El debate aquí vamos a llevarlo a cabo con el Ministerio Público y el abogado de la defensa. La parte agraviada los voy a escuchar, no se preocupe, en su momento. Le voy a dar los debates. Señor fiscal, bien, si tiene algo más que tiene derecho a réplica en cada caso, si no, pasamos al segundo presupuesto procesal, esto es la prognosis de la pena. Muy bien, doctora, con su venia. Sí, doctora, el segundo presupuesto, la sanción imponerse en este caso, doctora, resulta superior a los 4 años de la pena privativa de libertad, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con esto, doctora? Que el imputado Joaquín Isidro Oyola Vizcarra, doctora, está íntimamente vinculado, doctora, con el delito de homicidio culposo por conducción de estado de ebriedad. Doctora, el tipo penal es claro, ha estado con auto motorizado en estado de ebriedad, que le corresponde una sanción conforme le establece el artículo 408, que usted muy bien lo sabe, doctora, del Código Penal. Está por demás leerlo, todos lo conocemos. Este ciudadano, si bien es cierto, el carro no es de su propiedad, no es menos cierto que es de sus padres, ¿no? Que le proporcionan el carro, como él ha manifestado, siempre viaja al norte a Cajamarca a ver a sus abuelos, ¿no? En horas de la madrugada, en cuántas oportunidades lo habrá hecho, solo Dios lo sabe, nosotros no lo sabemos. Pero en su petición señala que siempre va los fines de semana para el norte. Ahora, doctora, el tipo penal acá tenemos que verlo de dos perspectivas, objetiva y subjetiva. Primero, por el tipo de la conducta. Esta persona, doctora, ha conducido en altas horas de la madrugada en estado de ebriedad, ¿no? Contradiciendo su propia manifestación con lo que le señala el PNP, que ha estado in situ en el lugar de los hechos, que obra de su manifestación en autos, doctora. Vani Jairo Ortega Tineo, donde él expresamente señala, doctora, a esa hora,
que no es tampoco que algo inverosímil, doctora, que todos lo sabemos, que él señala que hay intensidad y fluidez vehicular, ¿no? Y hay una fluidez descontinuada y sin vehículos, doctora. Y es lógico, doctora, porque esas horas, doctora, a las 3 y 30 de la mañana, a las 3, no hay fluidez de vehículo, doctora. No hay. Y por regla de experiencia, doctora, una persona que está en un estado correcto, en un estado de un ciudadano que respeta la ley del deber ser, doctora, porque el señor no usa lentes, es evidente que puede advertir, porque Lima, doctor, está lleno de ambulantes. Puede advertir a una persona a grande distancia, puede advertir que está vendiendo, doctora, sus cuestiones de anticuchos, de molientes, de golosinas. Hay un montón de ambulantes, señorita juez. Sin embargo, como ha estado con ingesta de bebida y licor, doctora, evidentemente no las ha visto y los ha pasado a toda velocidad, doctora. Eso es evidente. Nadie está diciendo que ha actuado con dolo. Pero el tipo penal acá castiga la imprudencia, la impericia, doctora. El código es un homicidio culposo, doctora. Y por eso, señores, esta fiscalía se sostiene y ratifica sobre sus 9 meses de prisión preventiva, doctora. Ese es sobre todo sobre el segundo elemento, señorita juez, con su permiso. Muy bien, señor abogado de la defensa, sobre este segundo presupuesto, ¿algo que alegar? Gracias, señor. Solamente, en primer lugar, para decir al señor magistrado que no usa lente porque no lo necesita. Y respecto al segundo presupuesto, el señor fiscal sostiene que la pena imponérsela al investigado sería no menor de 4 y mayor de 8 años, señalando, doctora, como única agravante el literal N del artículo 46 del Código Penal, que dice que si por tratarse de la víctima es un niño. La defensa estima, doctora, que dicho literal N del artículo 46 no resulta aplicable al caso, por cuanto estamos ante un delito culposo y la culpa o imprudencia no se planifica ni se calcula, sino tan solamente se presenta. Es decir, que no se escoge a la víctima. Por eso, doctora, para la defensa, respetuosamente, no resulta aplicable este literal, teniendo en cuenta la naturaleza de un delito de homicidio culposo. Por lo tanto, doctora, si me señala como único agravante el señor representante del Ministerio Público y este no resulta aplicable al caso, estamos ante una pena inferior. Estamos del tercio inferior, doctora. ¿No ha tenido en cuenta también, señor representante del Ministerio Público, el atenuante de que el patrullado carece de antecedentes? Por lo tanto, doctora, si tenemos en cuenta que nos quedamos con un atenuante y que la pena imponerse sería de 4 a 8 años, le correspondería el tercio inferior de la determinación de la pena. Este es 4 años a 5 años 4 meses, que disminuido con beneficio que otorga la terminación anticipada a la que estamos decididos a someter en su debida oportunidad, que esto le beneficiaría, se reduciría considerablemente la pena, aunado, doctora, la confesión sincera y las condiciones personales le da, si bien es cierto que no se acoja al artículo 22 del Código Penal, él recién ha cumplido 21 años. Por lo tanto, doctora, la defensa, teniendo en cuenta que el literal N del artículo 46 no es aplicable para este caso y no existiendo agravante, la pena imponerse, señorita, la defensa sostiene que sería, en el peor de los casos, no mayor de 4 años con carácter condicional. Nada más, señorita, pues, gracias, muy amable. Muy bien, señor fiscal, tiene derecho a la réplica. Por su venia, señorita juez. Bueno, acá el doctor de la defensa técnica confunde conceptos. Acá estamos ante un pedido cautelar. Estamos acá ante un proceso, un procedimiento cautelar, doctora. Acá estamos en una prognosis de la pena probable. No estamos hablando de tercios, beneficios penitenciarios, no estamos hablando acá si se aplica o no el artículo 22, que están exceptuados. No estamos hablando de nada. Eso se verá en el fondo en su momento. Acá estamos en un caso concreto sobre una medida cautelar. ¿Y qué dice en este aspecto? Que el artículo es claro, la pena es de 4 hasta 8 años de edad. Ese es el tipo penal que establece de 4 a 8 años.
Es decir, supera la pena, doctora. Usted lo podrá regular, el colegiado en su momento, el colegiado de fondo lo evaluará, lo regulará de acuerdo a las pruebas en el fondo de la controversia, pero el tipo penal y la voluntad del legislador quiso que estos tipos de delitos se dé un mensaje a la sociedad que nadie puede manejar, doctora, en estado de ebriedad. Y menos no respetando el toque de queda, que hemos visto que este ciudadano no respeta la ley, doctora. Y nada nos garantiza que teniéndolo suelto en las calles, doctora, vaya a respetar la ley. Ya no lo ha hecho. Según su manifestación, doctora, sostiene él que en varias oportunidades va al norte del país. Su padre ha manifestado que le da el auto a los hijos. Le da el auto a los hijos. Y claro que sí, porque son mayores de edad. El señor sabe lo que hace. Dice él es que es estudiante vigente, lo cual tampoco está aprobado. Eso lo hablaré en mi tercer presupuesto, doctora. Pero es una persona con total conciencia y no es aplicable el artículo 22 por ningún motivo, doctora. Y los beneficios que habla el señor abogado, que confunde conceptos, son situaciones de ejecución de pena que no nos encontraremos. Ahorita estamos en una situación de medida cautelar, tutela cautelar, doctora. Eso es todo lo que puedo manifestar a su digno despacho. Señorita magistrada, ¿me permite, por favor? Bien. Sí, permisible. Sí, permisible, doctora, pronunciarnos sobre la pena. Sí, no permite. Además, el señor representante del Ministerio Público ni siquiera advirtió por qué ha considerado literal en el artículo 46 como figura agravante. Se ha ido por la tangente porque no hay argumento, doctora, desgraciadamente. La defensa, doctora, como dije anteriormente, lamenta el hecho. Pero eso no quiere decir que yo permita que aplique una norma que no es la que le corresponde. No ha dicho, doctora, que sí se puede en este momento, sí se puede tratar sobre la penalidad. Y no hay que esperar el último momento con la acusación fiscal para hacer los argumentos. Sí es, porque la medida que está solicitando resulta grave. Después de la vida y la libertad, doctora. Por eso es que no podemos permitir que hasta la última etapa recién uno pueda alegar sobre la posible pena a imponerse. Por tales concepciones, doctora, la defensa respetuosamente vuelve a reiterar que no se debe considerar como agravante el literal N del artículo 46, por cuanto no es aplicable al caso de homicidio culposo. Nada más, señorita magistrada. Gracias, muy amable. Muy bien. Habiendo ya debatido este segundo presupuesto, señor fiscal, pasamos al tercer presupuesto en cuanto al peligro de fuga u obstaculización. Señor, usted la palabra. Muchas gracias, señorita juez. Bueno, en este último requisito, doctora, le debo manifestar lo siguiente. Este el ciudadano, el inculpado, ¿no? Joaquín Isidro Yola Vizcarra, doctora, ha manifestado domiciliar el 28 de julio, sin embargo, difiere este de su DNI y del acta de contratación policial. Uno en Surco, otro en Cajamarca y otro en Miraflores. Ese es como primer fundamento. No acredita el arraigo domiciliario. Tampoco tiene arraigo laboral. Él mismo ha manifestado que no trabaja, ni siquiera practica, tiene prácticas profesionales, ni por la Universidad del Pacífico, ni siquiera él mismo lo ha buscado, bueno, ni trabaja ni practica. Vínculo familiar. En el domicilio, cuando se ha ido la contratación policial con los familiares, le ha contestado el hermano. Pero el hermano ha estado ahí. No existe mayor evidencia documental que acredite lo contrario, señorita juez. No sabemos, no podemos establecer cuál es su domicilio, no obstante que tiene 21 años de edad, pero que lo que sí podemos establecer, señorita juez, es que este ciudadano, este inculpado, sí se desplaza y puede viajar por el interior del país. Eso sí está demostrado porque él mismo sostiene, señorita juez, que viaja a Cajamarca, que son de acá, de Lima, ya son 17 horas aproximadamente, es decir, se puede desplazar a Ecuador, se puede desplazar a la frontera con Chile, con Arica, se puede desplazar acá a la frontera con Brasil, porque el ciudadano maneja el brevete, tiene los recursos para hacerlo y puede movilizarse. Se desplaza al interior del país y por qué no pensar, señorita juez, que se puede desplazar a su vez fuera del país. Sabemos que no hay control en las fronteras y puede eludir la acción de la justicia, señorita juez. ¿Ya? Vemos acá su certificado de la Universidad del Pacífico. Todos hemos sido acá estudiantes universitarios. No ha presentado carnet universitario vigente o el anterior. No presenta constancia de estudio o de notas para ver si es un buen alumno del semestre anterior, que vendría a ser 2022. No ha presentado 2021, 2019-2 ni 2019-1. No presenta. No sabemos si está ese alumno vigente, no es vigente, pero posteriormente en el fondo, señorita juez, yo me voy a encargar de la Universidad del Pacífico que nos presente o oficiar para poder presentar estos elementos de prueba. No estudia, no trabaja,
tiene familia, no es casado, tampoco hay que creer que tenga casado o tener hijos para tener arraigo, no lo tiene, lo señala. Tampoco, señorita juez, advierto un compromiso. Este señor no tiene un compromiso de entregar el pasaporte, va a esperar que nosotros le requiramos, porque como nosotros sabemos, ha estrellado un vehículo, señorita juez, del año 2017-2018, es un vehículo moderno, señorita juez, del año 2020, una camioneta. Es así que ha salido sin ningún ruido bien, ileso ha salido del choque, quedando el vehículo en total deterioro, inservible, señorita juez, el vehículo. Entonces, podemos pensar que tiene la capacidad económica para eludir la acción de la justicia, señorita juez. Y lo que quiero dejar enfatizado, señorita juez, a su despacho, al momento va a resolver con la tranquilidad que le da la ley y el criterio de conciencia, señorita juez, a su criterio, es que este ciudadano no ha tenido el mínimo respeto de las leyes y las reglas que se imponen a todo ciudadano, señorita juez. Eso es todo, doctora. Muy bien. Señor abogado de la defensa, tiene usted la palabra en cuanto a este tercer presupuesto, su derecho a réplica. Gracias, señorita juez. He leído con atención y escuchado con atención lo que dice el señor representante del Ministerio Público. No sé por qué no ha fundamentado lo que ha consignado en su requerimiento. ¿Qué dice el señor fiscal respecto a mi patrocinado del peligro de fuga? Dice, arraigo domiciliario, que el hecho de que la RENIE figura como domicilio en la dirección calle Loma de la Violeta, Manzana, el lote 15, organización por la Nación Benavides, Surco, y que domicilio actualmente en Malecón 28 de julio, Miraflores, no significa que tenga arraigo. Por favor, doctora. Pero a pesar de ello, para evitar la subjetividad del señor representante del Ministerio Público, me di la molestia ahora de presentar un escrito, doctora. ¿Por qué no permanece ni patrocinado en el inmueble sitio en calle Loma de Violeta? Porque su señor padre lo vendió, doctora. He presentado un escrito a las 3:30 más o menos, acompañado de la escritura pública, donde se acredita que efectivamente el inmueble se vendió. Y respecto a que no tiene arraigo, doctora, él vive en un edificio y lo contrató la policía y la función del Ministerio Público, ¿por qué no lo verificó? Si era su función de ellos. Es su función verificar lo que hace otra fiscalía y contratar efectivamente y no hablar ahora con subjetividad, doctora, y poner en tela de juicio. He acreditado, señorita juez, también que mi patrocinado vive en el dicho inmueble con el recibo de pago de la compañía de teléfono y Movistar. Lo acompañó también el día de hoy, señorita. Por lo tanto, doctora, si tiene arraigo y no existe peligro en fuga. Doctora, si nosotros revisamos y que después vamos a pronunciarlo, pero como adelanto, he revisado, doctora, la diligencia que asignaba el Ministerio Público. Son diligencias, doctora, que se pueden realizar en 30 días y que no reviste ninguna gravedad ni necesidad para que el patrocinado fue toda vez de que él ha sostenido sentirse arrepentido y culpable en los hechos. Gracias, señorita representante del Ministerio Público. A ver, respecto al arraigo laboral, permítame. Un momentito. Usted ha referido que ha presentado recién los escritos, ¿verdad? Señorita especialista de audiencia, por favor, remitan los mismos a las partes procesales, al señor fiscal y a las partes agraviadas, de efectos de que puedan analizar dichos documentos. Muy bien. Señor abogado, ¿algo más? Sí, respecto al arraigo laboral. Doctora, la Universidad del Pacífico, una universidad que todos conocemos, como dice el doctor, hemos sido universitarios, los estudios son bien fuertes, por decirlo así. Necesita bastante tiempo y es difícil tener en cuenta en este momento practicar, doctora, con pandemia practicar sería absurdo. Por lo que, desgraciadamente, no labora, pero sí estudia. Y lo acompañaba, doctora, la constancia. Desgraciadamente, por la situación que vive el país, estamos impedidos de hacer muchas cosas. No de entregar certificados, difícil obtener medios probatorios. Respecto al arraigo familiar, doctora, muy bien el señor representante del Ministerio Público, ayudando a la defensa, ha manifestado que cuando fueron a verificar su domicilio, encontraron con el hermano. Por tales consideraciones, doctora, eso corrobora que efectivamente ahí domicilia y patrocinado. Gracias, señorita juez. Muy bien. Señor fiscal, tiene derecho a la dúplica, si así lo desea, o pasamos al siguiente presupuesto. Ahí seguimos. Sí, doctora, voy a utilizar la réplica. Bueno, aquel señor abogado parece que él es el que no ha leído, pues, el requerimiento fiscal, no obstante que se le ha notificado con antelación.
no lo digo yo, acá obra en autos. En la declaración de Joaquín Isidro Oyola, él señala dónde vive, dónde lo vive, él dice. En Avenida 28 de Julio. ¿Qué dice su DNI, doctora? El DNI que dice en físico, el DNI que él muestra, que él, que todo ciudadano, doctora, con un control policial, con un control de identidad, mostramos, doctora, ¿qué dice? Cajamarca, Cajamarca, Manzana A, lote T71, urbanización San Carlos. Y posteriormente, doctora, en el acta de registro personal, cuando se le pregunta, doctora, al propio imputado, él señala que refiere que vive de domicilia en la Manzana E5, lote 15, urbanización Prolongación Benavides Surco. Es decir, doctora, cualquiera de nosotros ciudadanos que se nos pregunta dónde es domicilio, a mí como representante del Ministerio Público, señor José Castillo, ¿dónde es domicilio? Avenida Calle Harrington, 142 Surquillo, urbanización La Calera, ahí es donde es domicilio. Todos sabemos dónde domiciliamos. El señor refiere Manzana E5, lote 15, urbanización Prolongación Benavides Surco, doctora. Entonces, doctora, no lo digo yo, doctora, el propio inculpado, no sé, es asesorado por su abogado que está acá presente, que no ha leído, pareciera, la carpeta fiscal, doctora, ha señalado tres domicilios distintos, doctora. Entonces, eso es lo que quiero manifestar, doctora. Obre en auto, doctora. Señorita juez, efectivamente, señorita juez, conforme a lo señor abogado de la defensa, llamamos muy brevemente, por favor. Ya sí, se le dio... Soy breve, doctor, yo soy conciso, no trato solamente de decirle, sí, doctor, solamente para decirle de que efectivamente, como si leemos la escritura pública que está acompañando, que acompañado, figura el domicilio donde vivía mi patrocinador en Benavides, y ahora ya no reside ahí. Y otra cosa, doctor, el hecho que figure mi domicilio, un domicilio diferente donde yo resido, no quiere decir que no vivo en ese lugar. Eso no es, el Código Civil es aplicable para este caso. Nada más, doctora. Bien. Bien, señor fiscal, ahora vemos, ya hemos pasado los presupuestos que señala el artículo 268 del Código Procesal Penal en sus tres vertientes, pero también debemos de considerar los presupuestos que señala la casación Moquegua, en cuyo caso, señor fiscal, respecto a la proporcionalidad de la medida, tiene usted el uso de la palabra. Sí, doctora, esta proporcionalidad de la medida, eso es una, es uno de lo que señala esta doctrina jurisprudencial, que ya también ha sido recogido por sendas jurisprudencias en la Corte Suprema, así como con el Tribunal Constitucional. Es proporcional, tiene coincidencia, es proporcional lo que se pide, lo que dice el tipo penal, el artículo 111, doctora, que todos sabemos, y se lo vamos a leer acá al señor abogado y a todos, ¿no? Es claro, hay una... hay una proporcionalidad y no hay un registro acá de la mínima injerencia, en lo absoluto, doctora. ¿Por qué? Porque el Código Penal establece que la pena no será ni menor de 4 ni mayor de 8, ¿no? Quien conduce un vehículo motorizado, efectos con droga, alcohol, estupefaciente y sustancias psicotrópicas o sintéticas, doctora, ¿no? Solo pide un rango, el tipo penal solo pide un rango de 0.5 litros de alcohol para arriba, hacia en forma ascendente, doctora. Y es proporcional esta medida que ha causado la muerte de tres personas, de tres ciudadanos que no le hicieron daño a nadie, doctora, que estaban cumpliendo una función, que están vendiendo, como todo en el Perú, el trabajo es informal, vendiendo, subsistiendo, doctora, le ha quitado la vida a tres personas y a uno de un año, que eso no se debe de olvidar, doctora. Como dice el abogado de la defensa, no se puede retrotraer los hechos al estado anterior y es verdad. Pero, doctora, acá usted en su despacho, doctora, con criterio de conciencia y con justicia, y siendo no solamente boca de la ley, sino de la jurisprudencia, doctora, la medida solicitada es proporcionalidad, es proporcional a los hechos que el propio imputado ha cometido, doctora. Porque acá no estamos hablando de lesiones, doctora, estamos hablando de tres vidas, de tres personas, de una vida de un año que ni siquiera se ha podido desarrollar, doctora. Esto en civil, doctora, sería una indemnización por responsabilidad extracontractual y sería grave la indemnización, doctora. Y por eso sostengo que es el pedido de prisión preventiva por 9 meses, doctora, es proporcional con los hechos que ha cometido el inculpado, doctora. Muchas gracias, doctora. Señor abogado de la defensa, tiene derecho a la réplica. Gracias, señorita juez. Solamente para ser presente, que conforme le he expuesto, teniendo en cuenta
la pena mínima y la máxima resulte desproporcional la medida solicitada por el Ministerio Público, aunado a todo ello, que ya lo manifesté también, que deseaba acogernos a la transmisión anticipada, que oportunamente lo harían. Nada más, señorita magistrada. Bien, no habiendo mayor debate, señor fiscal, respecto al último presupuesto, también expuesto, sobre la duración de la medida. ¿Por qué los 9 meses? Tiene usted la palabra, señor. Sí, señorita juez, con su venia, doctora, ya vamos por el quinto presupuesto, doctora, la duración de la medida, doctora. Y es así, doctora, el artículo 272 del Código Procesal Penal establece un plazo máximo de 9 meses en este tipo de delito, doctora. ¿Y por qué consideramos, este despacho considera que debe ser 9 meses, no? En primer lugar, doctora, para asegurar primero la presencia del inculpado, doctora. Porque eso hasta este momento, doctora, está en duda, doctora. Como ya he manifestado en anteriores oportunidades, ha señalado hasta 3 domicilios, doctora. No trabaja y no estudia, doctora, pero sí tiene disponibilidad una camioneta del año, ¿no? Y tiene disponibilidad, conoce las rutas del Perú, conoce muy bien la carretera, conoce muy bien los peajes. Puede eludir la acción de la justicia, doctora. Por eso, el plazo de 9 meses, doctora, ¿no? Y dentro de ese plazo, que tiene un término, señorita juez, ¿no? Vamos a hacer la investigación preparatoria, vamos a preparar el tema de fondo, que es la tesis que postula el Ministerio Público, ¿no? Que se conjuga los hechos con el artículo 111 del Código Penal, donde es homicidio culposo por conducción en estado de ebriedad, señorita juez. Y más aún, las diligencias por actuar, las demoras propias del proceso, doctora, ahorita que nos encontramos en estado de emergencia y de cuarentena y por la vacuna, consideramos que en los 9 meses, señorita juez, este despacho ya tendrá elementos de convicciones, pruebas, fuente de pruebas, doctora, para postular y entablar el juicio de fondo, señorita juez. Eso es todo lo que tengo que informar, doctora. Muy bien. Señor abogado de la defensa, tiene usted la palabra sobre este último presupuesto, sobre el quinto presupuesto de duración de la medida. Gracias, señorita juez. El señor fiscal ha señalado que la finalidad de este presupuesto sería asegurar, de cierta forma, la presencia del investigado durante el proceso. Tenía en consideración la diligencia por actuar. Doctora, ¿qué diligencias ahorita el Ministerio Público? La ampliación, la declaración de testimonial de Antonio García Bruno, declaración de Rubio Domitila Vizcarra, se recabe el resultado de protocolos, recabe antecedentes del investigado y recabe videos. Doctora, 9 meses para toda esta diligencia con la facultad de que le otorga la ley al representante del Ministerio Público, la defensa considera, doctora, demasiado excesivo dicho plazo. Nada más, señorita juez, porque carece de objeto pronunciarme al respecto. Muy bien. Señor fiscal, tiene derecho a la dúplica. Bueno, doctora, voy a hacer derecho a la dúplica. Empecé breve, Domán. El propio abogado ha sostenido que el propio abogado no puede recabar un medio de prueba en el Universidad Pacífico por estar en estado de cuarentena, y dice que es imposible, hace segundo lo acaba de decir, y eso se tiene que recabar pruebas del Ministerio Público para probar la culpabilidad, es rapidísimo, y eso no es así, pues, doctor, ¿no? Si no puede el propio abogado solicitar en mesa de parse virtual de la Universidad del Pacífico, una de las más prestigiosas del Perú, ¿qué seremos nosotros que estamos solicitando las cámaras, doctora, las municipalidades acá, las casas aledañas, las testimoniales? Entonces, doctora, los 9 meses, doctora, son proporcional, doctora. Sino que es una, como lo señala el artículo 272 del Código Procesal Civil. Queremos asegurar la presencia del inculpado en el proceso, doctora. Porque vaya a pasar, doctora, como pasa siempre, doctora, y luego la opinión pública juzga sin saber, va a juzgar que estamos siendo complacientes, que estamos siendo tibios con el inculpado, un delito de tal gravedad, doctora, y se puede eludir la acción de la justicia, doctora. Eso es todo, doctora. Muy bien. Señorita juez, sí, lo último, más breve. Señorita, usted y los magistrados están expuestos, doctora, a la crítica. Ustedes no administran justicia en base a lo que digan los diarios, que diga la televisión. Usted es administra, doctora, y debe resolver la rogaría conforme lo señala la ley, que yo sé que va a ser así, y en base a los presupuestos que escribe el señor fiscal, es escrito.
donde pide, doctor, la aplicación de un literal N, que no, literal N del artículo 46, que no es aplicable en un lugar, doctora, que no existe agravantes y sí atenuantes. Por otro lado, doctora, le rogaría que tenga en cuenta, doctora, el decreto legislativo creado para evitar el contagio de COVID, doctora. Eso es su conocimiento y que le rogaría que tenga presente, doctora, aunado a todo ello, las características personales, que no son así como dramatizamos en este acto por parte del representante del Ministerio Público. No se trata de un estudiante que desgraciadamente cayó en esto y que nadie quiere, doctora, tener esta mala suerte. Nada más, señorita juez. Muy bien. Señor fiscal, señores abogados, ya ha culminado el debate en esta prisión preventiva. Se le va a escuchar a la abogada de la defensa de Giovanna Elizabeth Segura Damián. Tiene usted la palabra. Con su venia, señora magistrado, si bien es cierto, la defensa técnica de la señora Giovanna Elizabeth Segura Damián ha venido oyendo pues los argumentos expuestos por cada uno de los letrados. Toca la defensa, simple y llanamente, adherirse a todos los extremos expuestos por el representante del Ministerio Público. De otro lado, ejerciendo el derecho de mi patrocinada, ¿no?, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94, 98, 99, 100, 101, 102, 104 y 105 del Código Procesal Penal, ¿no?, respetuosamente, previo a todos estos argumentos, la defensa técnica solicita la constitución de actor civil para poder intervenir de modo activo en la defensa de los derechos de mi patrocinado. En este caso, el hijo de la agraviada, Juan Junior Vega Segura, ¿no? Ahora, para los efectos de acreditar el entroncamiento, acreditar la filiación, la defensa técnica en el recurso ya presentado en la fecha y minutos antes del inicio de esta audiencia ha presentado pues la partida de nacimiento, ¿no?, de mi patrocinado de la Municipalidad de Lima, expedido por la RENIEC, en donde se aprecia pues que la señora Giovanna Elizabeth Damián, Segura Damián, es madre de Juan Junior Vega Segura. Eso para los efectos de acreditar el entroncamiento. De otro lado, en cuanto a los hechos y circunstancias, estos ya han sido narrados por el representante del Ministerio Público de una manera bastante exhaustiva, meticulosa, y bueno, será su despacho quien hará la evaluación correspondiente. Doctor Suazo. Sí. Estamos en una etapa, en una diligencia de prisión preventiva. Usted en su oportunidad hará evaluar su derecho como constitución de actor civil, ¿de acuerdo? ¿Algo más que quisiera agregar respecto a lo ya debatido por el Ministerio Público y el abogado de la defensa de la parte imputada? No, simplemente reproduciendo los extremos expuestos por el representante del Ministerio Público en todas sus partes, señor magistrado, y que en su despacho lo tenga presente en su oportunidad. Gracias. Gracias. Abogado de la defensa de Elisa Serra Hernández. Así es. Sí, señorita juez. Al igual que el abogado que acaba de mencionar, también me voy a adherir a los puntos expuestos por el Ministerio Público en relación a los 5 presupuestos. Consideramos que el pedido del Ministerio Público respecto de imponérsele 9 meses de prisión preventiva es acorde a la gravedad de los hechos que ha producido con su conducta, en este caso el investigado. Se cumple los 5 elementos, señorita juez. Existe relación con el hecho que ha generado el procesado. Incluso él mismo también lo ha aceptado, también su abogado manifiesta incluso que está llano a llegar, si es posible, a un resarcimiento. Está aceptando los hechos. También sabemos que por la magnitud de este hecho, también sabemos que la sanción ha de superar los 4 años. Son 3 vidas que se han perdido, señorita juez. Respecto también del tercer presupuesto señalado por el Ministerio Público, es verdad, en auto figuran 3 direcciones distintas. Una que figura en su DNI,
otra que manifestó el investigado, y otra dirección cuando se ha hecho la constatación por el Ministerio Público. Entonces, nosotros consideramos que sí, existiría un posible peligro de fuga o obstaculización del hecho, ¿no? Respecto también de la proporcionalidad de la medida, también consideramos que, tal como lo precisa el artículo 111, ¿no? Dado la gravedad de los hechos, existen tres personas que han perdido la vida, una madre con su niña y otra, tres familias, ¿no? Respecto de la duración de la medida, señorita juez, consideramos que nosotros apoyamos el pedido del Ministerio Público que se debe imponer los 9 meses de prisión preventiva con la finalidad de garantizar que se lleve a cabo bien el proceso, se lleve a cabo bien la diligencia, con el tiempo y la demora que ahora genera medidas de emergencia, y además también por el hecho de que estos 9 meses de prisión preventiva ha de garantizar que el investigado pues concurra a cada una de las audiencias que fije el juzgado, ¿no? Eso sería, señorita. Muy bien, muchas gracias. Abogado de la defensa de Sofía Valentina García Becerra, tiene la palabra. Señora magistrada, buenas tardes a todos los amigos presentes. Me aúno en forma total lo expresado por el señor representante del Ministerio Público, igualmente por los señores abogados, en cuanto a la prisión preventiva que ha dictado, pero permítame, señora magistrada, de forma breve, hacer unas aclaraciones en cuanto a lo expresado por mi colega, el doctor Edilberto Mejía Reyes. La persona que ha cometido este delito por el cual es materia de investigación no es que haya reconocido el hecho. Infragante se le detuvo en el hecho al momento que él ocasionó la muerte de 3 personas. No ha reconocido el hecho. Fue en flagrancia de delito. Y una persona que es detenida en flagrancia de delito no tiene que reconocer el hecho. El hecho basta. Es suficiente, cometió una acción atípica, antijurídica y culpable, sí. Y no es como mi colega abogado dijo al final, y esto está grabado, fue mala suerte, cayó. No, ha habido imprudencia temeraria, porque el dosaje etílico reconoce que el señor había bebido sustancias alcohólicas. En la propia manifestación indica que él bebió y solamente dice 5 o 6 botellas o lata de cerveza. Eso no se puede probar, pero lo que sí se puede probar, que estaba en estado de ebriedad, sí, señora magistrada. Como dijo el doctor Edilberto Mejía Reyes, él no usa lentes. Eso quiere decir que este señor tiene capacidad óptica. Es una persona joven y estudiante, correcto, tiene capacidad, criterio y sentido común para darse cuenta que una persona cuando toma no debe manejar. Que como atenuante debe tener por la responsabilidad, señores, atenuante es cuando hay elementos suficientes que puedan decir que esta persona se puede arrepentir. Ahora bien, con respecto a los estudios, nuevamente, con respeto del doctor Edilberto Mejía, todos nosotros somos colegas y estudiamos diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados, y todos estudiamos a través del sistema electrónico. Y todas las universidades han estado llevando cursos así, inclusive nuestros hijos y nuestros 10, quien habla ya pasa los 60 años. Y todos nos envían nuestros recibos a través de este aparatito llamado celular, laptop o el medio de comunicación que tenga. Y las inscripciones en las universidades también son vía online. Entonces me parece increíble que ha sido imposible con un certificado de estudio, porque basta tener, presentar un escrito y automáticamente lo dan. O si no, del ciclo pasado que ya terminó, porque en este mes han comenzado los ciclos universitarios. Con eso se merece la teoría de los famosos certificados de estudios. En cuanto
al punto domiciliario, señora magistrada, corroborando lo que ha dicho el doctor Edilberto Mejía Reyes, estudiante, preparado, no usa lentes. Entonces, ¿no sabía este señor estudiante que está en una universidad que, según el señor Edilberto, es muy fuerte? Todas las universidades, ninguna es fuerte. El que estudia triunfa. No hay fuerte. El que estudia triunfa. ¿No sabía que a través del sistema online, un celular de 30, 40 soles podía pagar y renovar su cambio de domicilio? ¿Qué? No sabemos los jóvenes de 20, 25, 30, que pueden hacerlo por eso. Qué extraño, ¿no, señor magistrada? Entonces, ¿a qué dirección se le notificará? ¿En Cajamarca? ¿En sur de Miraflores? ¿Peligro de fuga? Claro que puede haber peligro. Pero me quiero ir aún más. Y algo muy importante que no se ha dicho. En la declaración testimonial del señor Isidro II Loyola Mejía, que es el padre del señor, indica, aunando la respuesta de yo soy de Gilberto, que viven juntos, pero él dice en su respuesta número 5 que el vehículo lo tenía estacionado en mi departamento de Miraflores y ahí dejo las llaves y mis hijos lo tienen a disposición para que puedan movilizarse de uso particular. ¿Acaso el padre de familia no verifica que sus hijos manejan en estado de ebriedad? Si él vive con él, ¿no se dio cuenta que su hijo había tomado bebidas alcohólicas? Y por esa irresponsabilidad, por haber dejado las llaves, por haber dejado ese vehículo, han fallecido 3 personas, 2 personas mayores y una niña que es producto de vida y que ha perdido la vida. No, señores. Siguiendo con lo expresado. Se habla de que el artículo que expresó el señor fiscal no corrobora. ¿Cómo que no? Si es un agravante, está clarísimo. No es cuestión de objeción, no es cuestión de materia de estudio. Todo lo que estamos acá presentes, todo lo que estamos acá en ese sistema, somos abogados y sabemos que este fallecimiento de este articulado 46, claro, es un agravante. Claro que sí. Ahora bien, señora magistrada, te dijo claramente, no tiene domicilio. ¿Quién garantiza que este señor, toda vez que tiene capacidad adquisitiva, lo dijo el señor abogado, está en una universidad fuerte, o sea, cara, de buen billete, de dinero fuerte? ¿Cómo sabemos que no se puede escapar? Si estaba en un carro del año, un carro que nos baja de 17 mil a 25 mil dólares, y que el papá lo mantiene, ¿no será que el padre, y con el respeto que se merece, todo padre, por el cariño y afecto que le tiene, no le da, hijito, tienes que irte del país, fúgate? ¿Quién garantiza eso, señora magistrada? Absolutamente nadie. ¿Se cumplen los presupuestos penales para la prisión preventiva? Claro que sí. Supera los 4 años de pena privativa de libertad. La muerte de 3 personas. El señor estaba en estado de ebriedad y conduciendo en la noche. Como bien sabemos todos los que manejamos, y humildemente, doctora, yo manejo poquitos años, solamente creo que 20 o 25, sabemos muy bien, de acuerdo a las normas que ha establecido el gobierno peruano por esta pandemia, que no se puede manejar en las noches. Pero aún más, todos los que manejamos en los circuitos, carretera central, Lima Norte, Lima Sur Oeste, sabemos que a las 3 o 4 de la mañana no hay vehículos, no hay una afluencia de vehículos, ni que nosotros fuéramos el carrito de meteoro, siendo metafórico, doctora. No, a esta hora uno puede manejar tranquilamente a 30, 40 kilómetros por hora. Pero a esa velocidad, ¿se puede asesinar a 3 personas a alta velocidad? No. Señora magistrada, obra en el expediente, en los canales de televisión, ¿cómo ha quedado este carro? Destrozado, repito, destrozado. Si hubiera sido un choque, un golpe, entonces de repente lo hubiera golpeado y lo hubiera hecho un daño. No, ha ido a rauda velocidad, a excesiva velocidad. Ese carro no sirve, está destrozado porque chocó violentamente. Y suerte para mi patrocinado que está acá,
que fue el único que se salvó y que es el testigo. Y él no estaba mareado. No estaba mareado. Y las personas que han fallecido, Becerra, Fernández, Melita, no estaba mareado. Y la otra dama tampoco estaba mareada. O sea, ellas no estaban tambaleando por la pista, no estaban tambaleando por la acera, no estaban bailando en la calle y este señor de casualidad las atropelló. No ha habido imprudencia de ellas. La imprudencia ha sido de este señor, de este ciudadano, estudiante de una universidad cara y de prestigio, que no le importó la vida humana. Manejó raudamente, sin darse cuenta que estamos en tiempo de pandemia, porque como tiene un carro del año, él puede hacer lo que quiera. Señora magistrada, estoy totalmente de acuerdo con lo expresado con el señor fiscal y solicito, y como dijo el señor Edilberto Mejía, y se lo dijo esto en forma indirecta, yo no sé por qué, le dijo, no tenga temor a críticas. Señora magistrada, los magistrados no piensan en críticas. Los magistrados, como su persona y todos los magistrados del Perú, actúan con criterio de conciencia, de acuerdo a los resultados del expediente. Y los expedientes dicen claramente, ¿este señor estaba ebrio? Sí. ¿Y manejó en estado de ebriedad? Sí. ¿Y por eso murieron tres personas? Sí. Y una niña, que era un desarrollo para un país, que de repente hubiera sido una abogada, de repente hubiera sido economista como el señor, de repente hubiera sido una presidenta, le truncó la vida. Y este señor, doctora, el día de hoy se ha querido asesinar, se ha querido matar. Y está con efecto de diazepam este señor. Es el padre y conviviente de la persona que murió. Pero muy bien. Alberto alegremente dice, no, fue casualidad. Muy bien, señor abogado, ya lo hemos escuchado. Gracias, señora magistrada. Muy bien, muchas gracias. Señor, bien, vamos a continuar entonces con la audiencia. Está habiéndose culminado ya los debates, se cierran todo y se le pregunta al señor Joaquín Oyola, este es un momento de su autodefensa, si tiene algo que agregar, ha escuchado usted los cargos de imputación, ha escuchado a su abogado defensor, ¿qué tiene que decirle al respecto? Estoy sumamente arrepentido por lo que ha pasado. Y de verdad fue un accidente. Yo no quería causarle daño a nadie. Hice un mal movimiento. Todo pasó muy rápido. Y lamento lo que pasó, porque no lo puedo cambiar. Y eso, estoy dispuesto a resarcir, lo lamento mucho. Muy bien, habiendo escuchado entonces la autodefensa del diputado Oyola Vizcarra, vamos a este juzgado se reserva a efectos de emitir su resolución y vamos a suspender la presente audiencia. Se cierra el audio momentáneamente. Fiscal, señores abogados, público presente, vamos a continuar con la audiencia del expediente 517-2021, cuaderno 1. Habiéndose ya escuchado los debates orales, habiéndose escuchado también la autodefensa de la parte imputada, se va a emitir la resolución correspondiente. Resolución número 2, independencia 9 de marzo del año 2021. Autos vistos y oídos en audiencia pública
el requerimiento de prisión preventiva que ha sido fundamentado en esta audiencia por el representante del Ministerio Público del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Norte, en la investigación seguida contra Joaquín Isidro Oyola Vizcarra por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio culposo, ilícito penal tipificado en el tercer homicidio culposo, ilícito tipificado en la norma penal en agravio de Giovanna Elizabeth Segura, Damián y Melissa Becerra Hernández y Sofía Valentina García Becerra, habiendo sido materia de debate por la defensa técnica de las partes, es el caso de resolver dicho requerimiento. Considerando, primero, el artículo 253 del Código Procesal Penal establece que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos ratificados por el Perú solo podrán ser restringidos en el marco del proceso penal si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se impondrá con respecto al principio de proporcionalidad, y siempre que la medida y exigencia necesaria existan suficientes elementos de convicción. La resolución de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuera indispensable en la medida y por el tiempo estrictamente necesario para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga y de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. Segundo, el artículo 268 del Código Procesal Penal prevé textualmente los presupuestos materiales para dictar la prisión preventiva. Así, este dispositivo legal señala textualmente: el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar el mandato de prisión preventiva si, atendiendo a los principales recaudos, sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos. A. Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Asimismo, también prevé como presupuesto B que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de la libertad. Y sé que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de esta obstaculización. Estos presupuestos se encuentran establecidos en el dispositivo legal mencionado y por ende corresponde evaluar los presupuestos también de proporcionalidad de la medida y duración de la medida que establece la casación 626-2013 Moquegua, los cuales también fueron analizados estos presupuestos por cada una de las partes, señalando además que la proporción sirve para dictar la medida de prisión preventiva, los cuales deben de reunir de manera copulativa los presupuestos procesales que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal. Caso contrario, se dictará una medida menos gravosa a la requerida por autoridad fiscal, teniendo en cuenta que la prisión preventiva no es la regla, sino la excepción. Asimismo, se debe tener en cuenta el acuerdo plenario 1/2019 como presupuesto de la prisión preventiva, esto es, sospecha fuerte desde la perspectiva del juez, la probabilidad que se requiere a diferencia de la certeza, el cual significa un acercamiento plausible al éxito de la acción emprendida. Buscando el resultado de la verdad, el juicio de la imputación, el hecho que sea delictivo o no, no pudiendo carecer de tipicidad penal y además que no se acredite la concurrencia de alguna decisión de extinción. Tercero, en el presente caso, el principio cabe de señalar respecto a la fundamentación fáctica y en los elementos atribuidos al investigado a título de ilícito penal en cuanto a su fundamentación, esto es, la forma, modo y circunstancias respecto a los hechos que se le está atribuyendo al Ministerio Público y que ha sido expuesto ampliamente en esta sala de audiencias por el representante del Ministerio Público. Así, imputa a Joaquín Isidro Oyola Vizcarra haber conducido un vehículo motorizado en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos y ocasionó la muerte de Giovanna Elizabeth Segura Damián, Melissa Becerra Hernández y Sofía Valentina García Becerra. Esto a consecuencia del evento del accidente de tránsito, despiste y atropello con consecuencias fatales al promediar las 3:30 del día 6 de marzo del año 2021 en inmediaciones del kilómetro 22 de la carretera Panamericana Norte, distrito de Comas, la primera de Pro. Expuestos así los cargos, el Ministerio Público subsume este delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio
culposo tipificado en el artículo 111 del Código Penal. Cuarto, en este orden de ideas, cabe analizar los presupuestos en primer lugar, los fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión del delito que se le está atribuyendo. Así pues, el Ministerio Público ha realizado los elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito que se le está atribuyendo. En primer lugar, respecto a los graves y fundados elementos de convicción. El Ministerio Público sustenta su requerimiento acusatorio en el informe policial número 016-2021, UIET Norte, donde señala las conclusiones que el factor predominante fue la unidad 1, conductor Joaquín Isidro Oyola Vizcarra, al encontrarse con sus facultades psicosomáticas disminuidas por la ingesta de alcohol. Esto es, se le encontró 1.58 gramos por litro de sangre, condición que alteró necesariamente el raciocinio del conductor, induciéndolo a realizar una maniobra de adelantamiento por el lado derecho de un vehículo mayor a una velocidad incongruente y que no le permitió realizar una maniobra eficaz para evitar o disminuir las consecuencias. Dicho informe en el numeral 5 en el análisis integral de folios 22 a 23 respecto al estado de ebriedad del imputado, se tiene que la condición en la que se encontraba con sus facultades psicosomáticas disminuidas por la ingesta de bebidas alcohólicas, esto es 1.58 gramos por litro de alcohol en la sangre, se encontraba dentro del tercer periodo de la tabla de alcoholemia según la ley 227.753. Asimismo, ha señalado que en el punto 4, en la descripción analítica, otras características específicas de la calzada, esto es el lugar de accidente, que había buena respecto a la visibilidad, buena en profundidad y amplitud, intensidad vehicular discontinua, fluidez vehicular moderada a rápida. También ha señalado en el literal C, determinación de la velocidad del vehículo de placa BTP012, la hora de producido el evento con intensidad escasa, fluidez vehicular moderada a rápida, debido al estado de emergencia, lo indujo a no tomar las precauciones de seguridad. Se estima que dicho conductor desplazaba su vehículo a una velocidad uniformemente variada en aceleración y hacía una maniobra de adelantamiento realizada, lo que no le permitió realizar una maniobra evasiva eficaz, por lo que se considera este resultó incongruente con el operativo de adelantar por la derecha a un vehículo mayor. De este informe se tienen las consecuencias fatales que se debieron a la confluencia de varios factores, por lo que se debe realizar una exhaustiva investigación. El plano a escala 1-300, que da cuenta de la secuencia del despiste y atropello que ocasionó el imputado Joaquín Isidro Vizcarra, en el que se tomó en cuenta como referencia el poste alumbrado público número 636-236, y se puede apreciar que el vehículo quedó en su punto final a 66.30 metros de dicho punto, así también los cuerpos de las occisas Giovanna Elizabeth Segura Damián y Melissa Becerra Hernández fueron impulsados a 63.30 y 37.50 metros respectivamente. Se tiene a folio 33 el acta de intervención en la que el suboficial de tercera, PNP Brani Ortega Tineo, da cuenta de que en compañía del suboficial de tercera PNP Edgar Choque Olazabal se constituyeron por orden de la central 105 a la primera de PRO, donde había ocurrido el accidente de tránsito, constatando dicho accidente de tránsito con consecuencias fatales. En dicho lugar hallaron el vehículo de placa de rodaje BTP012 marca Chevrolet color plata del año 2020, conducido por Joaquín Isidro Oyola Vizcarra de 21 años de edad, quien señaló que circulaba de sur a norte por la Panamericana Norte con el carril central y al ingresar al carril derecho para adelantar a un vehículo mayor a la altura de la primera de PRO, llegó a impactar a los transeúntes saliendo impulsados a 4 metros aproximadamente, quedando dichos peatones tendidos en el separador central con el vehículo. Dicha acta señala que los peatones fueron identificados como Giovanna Elizabeth Segura Damián, de 42 años de edad, Melissa Becerra Hernández, de 24 años de edad, y su hija, la menor Sofía Valentina García Becerra, de 1 año de edad. Esta última auxiliada y conducida al Hospital Sergio Bernales, donde fue atendida por el médico Edgar Mendívil Versace, con registro del Colegio Médico 57989, quien diagnosticó fallecido por accidente de tránsito. Con respecto a las otras dos agraviadas, fueron atendidas en el lugar de los hechos por el médico Josué Morote Pozo, con registro
del Colegio de Abogados 83874, quien se encontraba en la ambulancia cardiomóvil de Rutas de Lima, diagnosticando para ambas personas fallecidas a consecuencia del accidente de tránsito. Así también obra el acta de inspección técnica policial de folio 37, en la que se constata el lugar en que se quedaron ubicadas las occisas, así como la camioneta de placa de rodaje BTP-012. También se describe el lugar del accidente. Obra a folios 39, el acta de localización de indicios y o evidencias. En dicha acta se puede apreciar que el vehículo de placa de rodaje BTP-012, debido al despiste volcadura, dejó un rastro de restos vidrios micas desde el punto de referencia de 36.59 metros en un área de 0.9 por 54.50 metros, además de haber dañado el guardavías en un área de 0.35 por 0.85 metros a una distancia de 9.47 metros del punto de referencia. Obran también como elementos de convicción la manifestación de Joaquín Isidro Yola Vizcarra, de folios 41, quien refiere que el día de los hechos condujo el vehículo de placa de rodaje BTP-012 con intenciones de viajar a la ciudad de Chiclayo y horas antes había consumido bebidas alcohólicas. A folio 50, obra certificado de dosaje etílico número 00-0006198, practicado a Joaquín Isidro Oyola Vizcarra a las 5:43 horas del día 6 de marzo de 2021, esto es, a 2:13 después de ocurridos los hechos, en donde se ha establecido que este contaba con 1.58 gramos por litro de sangre, de alcohol en la sangre. Obra a folio 63, el acta del examen del vehículo, en la que se pudo constatar los daños ocasionados al vehículo de placa de rodaje BTP-012, el cual da cuenta de que el vehículo quedó inoperativo a consecuencia del accidente de tránsito. A folio 65, el acta de situación de vehículo mayor, en el que se da cuenta que el vehículo de placa de rodaje BTP-012 quedó con daños en toda su estructura y quedó inoperativo a consecuencia del accidente de tránsito. A folio 66, sobre la consulta vehicular de placa de rodaje BTP-012, en las que figuran los nombres de los terceros civilmente responsables de los hechos en materia de investigación, que son Isidro II Oyola Mejía y Rubí Domitila Vizcarra Mamani. A folio 68, obra de declaración de Isidro II Oyola Mejía, quien como uno de los propietarios del vehículo de placa de rodaje BTP-012 señaló que dicho vehículo estaba en disposición de sus hijos para su uso particular y respecto a una posible reparación civil está dispuesto a llegar a un acuerdo con los que como corresponda. A folio 73, el acta de levantamiento de cadáver de Giovanna Elizabeth Segura, suscrita por el médico legista Leslie Mota Lazo, y en ella se describe signos de violencia que presentó la occisa y apareció herida contusa de aproximada 7x5, región frontal derecha, escoriación amplia, codo izquierdo, herida contusa, dorso, mano derecha, fractura expuesta de tobillo izquierdo, probable luxo, fractura, cadera izquierda, aunado a que a ello se cuenta con el cadáver que estaba impregnado en tierra y cerca de estos restos de parabrisas fracturado tipo arroz. Se diagnosticó como presuntivo de muerte politraumatismo por suceso de tránsito a corroborar por necropsia de ley. A folio 68, obra de declaración testimonial de Juan Junior Vega Segura, hijo de la occisa Giovanna Elizabeth Segura Damián, quien señala que su señora madre se encontraba en el lugar de los hechos por dedicarse a la venta de anticuchos. Acta de folios 88, de levantamiento de cadáver de Melissa Becerra Hernández, suscrita por el médico legista Leslie Mota Lazo. En ella se describe probable luxo, fractura, cadera izquierda, herida contusa franco abdominal derecho, probable fractura muñeca derecha, huella de sangrado fosa nasal, huella de sangre en cabello lado derecho, asimismo como vestigios en el cadáver, esta tenía tierra con predominio de rostro y cabeza. Se diagnosticó como presuntivo de muerte politraumatismo por suceso de tránsito a corroborar con necropsia. A folio 95, obra el acta de levantamiento de cadáver de Sofía Valentina García Becerra, suscrita por el médico legista Frank Omar Jenkins Antón. En ella se describe herida contusa cortante de aproximadamente 4 centímetros en cara posterior media de región crural derecha, heridas escoriativas rojizas en cara posterior de mano izquierda,
siendo la mayor de 1 centímetro, en cara posterior de base de tercer dedo, escoriación rojiza de 1.5 centímetros, cara anterior proximal del muslo derecho, múltiples escoriaciones rojizas, siendo la mayor de 2 centímetros, en región abdominal izquierda, múltiples escoriaciones que abarcan tórax izquierdo en forma de U, tumefacción severa más aplastamiento, abarca región temporal, parietal y occipital derecha, aplastamiento más deformidad. ...20x10, que abarca cara posterior del tórax izquierdo y región me botó a un costado y se llevó atropellando a mi esposa, que estaba sentada en la banquilla, mi hija, que estaba en su coche, y la señora que vendía anticuchos. Y luego veo que se formó una polvareda y empecé a gritar buscando a mi hija y a mi señora. Y al ver a mi señora que estaba con la boca abierta y no podía hablar, y luego empecé a buscar a mi hija y la vi que estaba apoyada, pero estaba aplastada. Parecía un globito, pero aún tenía signos vitales y un patrullero me apoyó a llevarla al hospital de Coyique, pero llegó cadáver. Elementos de convicción, los cuales ha sido expuesto por el Ministerio Público y ha sido materia de debate en la presente audiencia por la defensa del denunciado. Sobre este primer presupuesto procesal de fundados y graves elementos de convicción, al traslado que se ha realizado, el abogado de la defensa refiere pues que reconoce todos los hechos que se han cocinado, se han arrepentido, que todo ha sido un accidente y reconoce pues de la niña. Por favor, apague el micro. Tranquilo. Doctora, se acaba de desmayar un ratito, doctora. Respecto a esta constitutiva, se debe tener en cuenta que el denunciado Joaquín Isidro Yola Vizcarra habría conducido el vehículo motorizado en estado de ebriedad, conforme obra en el certificado de dosaje etílico practicado a las 5:43 horas del día 6 de marzo del 2021. Esto es a 2:13 después de ocurridos los hechos, en donde se ha establecido que contaba pues con 1.58 gramos por litro de sangre. Y al ocasionar la muerte de Ollovana Elizabeth Segura Damián, Melisa Becerra Hernández y Sofía Valentina García Becerra por accidente de tránsito, despiste y atropello, consecuencias fatales al promediar las 3:30 horas del día 6 de marzo del presente año. Por inmediaciones del kilómetro 22 de la Avenida Panamericana Norte, distrito de Comas, Primera de Pro. Es así que el investigado condujo el vehículo motorizado de placa BTP de 012 de propiedad de Isidro Segundo Yola y Rubí Domitila Vizcarra Mamani, circulando el 6 de marzo a las 3:30 aproximadamente. En ello, cabe señalar que se trata de sobrepasar el imputado a un camión que se despistó y producto de ello impactó a los agraviados Giovanna Elizabeth Segura Damián, Melisa Becerra Hernández y Sofía Valentina García Becerra, ciudadanos que se encontraban en plena vía, los cuales fueron impulsados varios metros por impacto de este vehículo, perdiendo la vida en dicha
acción. La defensa refiere que su patrocinado acepta los hechos, los elementos de convicción, lamenta mucho lo sucedido, que ya no puede evitarlo, este ya no está llano a el resarcimiento económico, se encuentra arrepentido y acepta los cargos, que debe tenerse en cuenta el informe policial, también que los agraviados se encontraban en la berma. Ante ello, pues, estos elementos de convicción que han sido debatidos o reconocidos por la defensa del investigado, este juzgado, haciendo referencia al acuerdo plenario 1-2019 en su numeral 24, señala que un presupuesto imprescindible de la prisión preventiva va a ser por las causales o motivos que le corresponde y solo deben examinarse a continuación para su dictado y su mantenimiento los de sospecha grave y fundada, tal como está definido en el artículo 268, literal A del Código Procesal Penal, a fin de determinar la fundabilidad de la pretensión de la prisión preventiva. Así se ha establecido la sentencia plenaria casatoria 1-2017, de fecha 11 de octubre de 2017, que señala que si bien la sospecha fuerte es más intensa que la suficiente, pero por lo general se sustenta sobre una base más estrecha de resultados investigativos provisionales, por lo que muy bien puede ocurrir que si bien se dicta una orden de prisión preventiva, aunque no se pueda decir aún que llegará a la apertura de un juicio oral, en el curso de las investigaciones determinarán si estas sospechas fuertes se mantienen o relativizan o excluyen. Además, precisamente por ello, por tratarse de un juicio de probabilidad sujeto a la evolución de las investigaciones. Sobre este primer presupuesto, esta judicatura considera que sí se han presentado graves y fundados elementos de convicción. Evidentemente se tiene que considerar que esto es un juicio de verosimilitud y no de certeza, ya que no son valoraciones definitivas. Esta es una medida que se debe tomar con las características de variabilidad, igual que cualquier otra medida de naturaleza personal, en tanto que las circunstancias que inicialmente operaron para dictarla pueda variar de lo realizado y debatido en audiencia durante el transcurso del proceso, en el cual tiene que fundamentarse que la fundamentación fáctica del Ministerio Público guarda relación con los elementos de convicción que vinculan al imputado con la comisión de los hechos sucedidos, por lo que este juzgado puede advertir que el imputado ha tenido pleno conocimiento de lo que podría suceder al haber conducido un vehículo en estado de ebriedad, cuenta con licencia de conducir, y es una persona con estudios superiores, refiere en audiencia que fue un accidente, pero no tuvo la precaución debida, fue demasiado imprudente. Estando a esta situación, se debe tener en cuenta que los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, los cuales se corroboran con las instrumentales presentadas, se tiene una sospecha fuerte de las evidencias encontradas. Por lo que este juzgado considera que sí existen graves y fundados elementos de convicción, por lo que se cumpliría el primer presupuesto. Respecto al segundo presupuesto, respecto a la pronuncia de la pena, se tiene que ver la tesis fiscal a postular, que es un delito de homicidio culposo por conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, cuya sanción se encuentra establecida en el artículo 111 del Código Penal, que señala que la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación según corresponda conforme al artículo 36, incisos 4, 6 y 7, si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando que el agente bajó los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos por litro. En el presente caso, en el transporte particular o en mayor de 0.25 por litro de sangre. En el caso del transporte público de la general o cuando el delito resulte de la inobservancia de las reglas técnicas de tránsito, por lo que se prevé que la condena en el caso pueda llegar hasta los 8 años de pena privativa de libertad. Esto por tratarse un delito de alta connotación social. Más aún si cuando se produjo el desenlace fatal se produce con la muerte de 3 personas y una de ellas era menor de edad, 1 año. El imputado actuó de manera irresponsable en el uso de un vehículo motorizado bajo los efectos de alcohol, que conllevó al desenlace fatal con la pérdida de la vida de 3 personas. Así pues, se puede concluir que la magnitud de los hechos, la prognosis de la pena o la sanción que se impondrá al imputado superará los 4 años de pena privativa de libertad, más aún que si tiene, aún cuando el caso concurre en circunstancias privilegiadas. Asimismo, no le asiste el beneficio de responsabilidad restringida, a pesar de que tiene 21 años, puesto que ya supera esa edad, y sería de aplicación la agravante establecida en el literal N del numeral 2 del artículo 46 del Código Penal. Asimismo, el vehículo es de propiedad de sus padres. Refiere que siempre viaja al norte a ver a sus abuelos y su conducta es peligrosa, temeraria. Viaja en estado de ebriedad y en horas de madrugada sin respetar el estado de emergencia, pues los hechos sucedieron en horas de la madrugada. No usa lentes
Lima está lleno de ambulantes, venden los anticuchos emolientes. Nadie dice que hubo dolo, pero sí hubo una imprudencia, una impericia. Al respecto, la defensa del denunciado refiere que no le corresponde el agravante establecido en el literal N, numeral 2 del artículo 46 del Código Penal. Es cierto que no usa lentes, no los necesita, pero la pena va de 4 a 8 años de pena privativa de libertad. El literal en el numeral, literal N, en el numeral 2 del artículo 46, es una niña, no resulta aplicable al caso. La culpa o la imprudencia no se calcula, no se escoge a la víctima, se da un accidente, no se cumple ese numeral, no resulta aplicable la pena. Debe estar en el tercio inferior, puesto que carece de antecedentes y la pena va de 4 a 8 años. Y el primer tercio sería de 4 a 5 años, 4 meses, que bajo el principio de terminación anticipada beneficiaría, considerándose la reducción de la pena, que si bien es cierto, debe tenerse en cuenta que recién ha cumplido 21 años de edad, por lo que no es aplicable este artículo. No existen agravantes, la pena no es mayor a 4 años y esta debe de ser condicional. En la réplica, el Ministerio Público dijo que este no es un proceso cautelar, no estamos ante un beneficios cautelares. Cuando la pena es de 4 a 8 años, supera este principio, lo que nadie respeta por la ley. Su padre ha manifestado que le daba a su hijo su vehículo. Es una persona con total conciencia, es un joven de 21 años en pleno uso de sus facultades. La defensa refiere que lamenta el hecho, pero es un accidente. Sin embargo, esta es una norma que no corresponde, por lo que no se debe aplicar el literal N del inciso 2 del artículo 46. Al respecto, este juzgado considera que se debe tener en cuenta las exigencias de la casación 626-2013 en Moquegua. Se establece para realizar la prognosis de la pena que se debe delimitar el hecho bajo los fundamentos de la determinación judicial de la pena, esto es, aplicando el sistema de tercios, inferior, medio y superior, y que en el caso concreto, como refiere la defensa, que ante la carencia de antecedentes, la pena se ubicaría en el primer tercio, que va de 4 años a 5 años, 4 meses. Se tiene a todas luces que esta superaría los 4 años de pena privativa de libertad, a la que alude el artículo 268, inciso B del Código Procesal Penal, pues ante la gravedad de los hechos y estando que son 3 vidas que han dejado de existir, la pena estaría en el tercio inferior porque carece de antecedentes, pero en el extremo máximo, es decir, de 5 años, 4 meses, superando ampliamente este presupuesto y estando a la tesis de la defensa que se acogería a una terminación anticipada, aún se acoja, esta se reduciría en la sexta parte y aún así con los descuentos que supera, pues estos superan los 4 años de pena privativa de libertad, al margen del agravante a la que postula el Ministerio Público establecida en el literal N en el numeral 2 del artículo 46 del Código Penal. Por lo que estando a la gravedad de los hechos, de que estas son de gran connotación social, pues no se explica cómo una persona con estudios superiores podría haber conducido un vehículo en estado de ebriedad y haber ocasionado la muerte de 3 personas con proyecto de vida, pues una tenía 46, la otra 24 y otra tenía una, la menor tenía 1 año. Aunque la pena se rebaje prudencialmente, esta pena sería siempre superior a los 4 años de pena privativa de libertad, por lo que estando a la gravedad de la pena, se debe tener en cuenta los elementos de convicción que pueden llevar a cabo durante el proceso. En los análisis respectivos para este juzgado, sí existen fundados y graves elementos de convicción. Y en cuanto a la prognosis de la pena, de llegar a una posible terminación anticipada, sin embargo, a todas luces, pues las posibilidades superaría los 4 años de pena privativa de la libertad. Teniendo en consideración también que el vehículo es de propiedad de los padres, refiere que siempre viaja al norte a ver a sus abuelos y su conducta, pues, es peligrosa, temeraria, ya que viaja en estado de ebriedad en horas de madrugada sin respetar el estado de emergencia, puesto que los hechos sucedieron en horas de madrugada. En cuanto al tercer presupuesto, peligro procesal o la posibilidad de obstrucción de la averiguación de la verdad, respecto al peligro de fuga, el Ministerio Público, al respecto del investigado, refiere que ha presentado 3 domicilios que difieren de su DNI. Él vive en la ciudad de Cajamarca y tiene domicilio en Miraflores. No acredita que tiene un arraigo laboral, no trabaja ni practica. Refiere ser estudiante, pero presenta una constancia de estudios del año 2019. Sin embargo, ya empezó la matrícula, no se ha presentado. Respecto al arraigo familiar, refiere que tiene un hermano que ha estado en su domicilio en su departamento al momento de hacer la verificación domiciliaria. Sin embargo, él se desplaza y viaja por el país, cruza las fronteras, maneja con brevete, tiene los recursos económicos que le brindan sus padres.
Hay un certificado de la Universidad del Pacífico, dice que no ha presentado, no hay estudios vigentes, no sabemos si tiene buenas notas para decir que es un buen estudiante. Ha estrellado una camioneta del año 2020, el vehículo ha quedado en total deterioro, no ha tenido el mínimo respeto por la vida humana. El abogado de la defensa refiere que ha presentado un escrito en que su padre vendió su propiedad, no tiene arraigos porque no se verificó, no se pudo hablar con el Ministerio Público. El Ministerio Público solamente habla subjetividades, pero lo cierto es que él vive y está en compañía de sus padres. Ha presentado un recibo de CEDAPAL, perdón, recibo de luz, a nombre de la empresa Murel Román Inversiones, el mismo que señala el domicilio ubicado en la avenida Miraflores, 28 de julio 365, departamento 1001, Miraflores, donde se habría realizado pues la verificación domiciliaria. Sin embargo, el recibo pues no está en nombre de ninguna de las partes, ni mucho menos en nombre de él. Respecto al arraigo laboral, se refiere que también ha presentado, refiere que es estudiante de la Universidad Pacífico con estudios, que realiza prácticas, estando a la pandemia no ha tenido oportunidad de presentar dichos recursos, dichos documentos. En cuanto al arraigo familiar, en la misma verificación domiciliaria refiere pues que encontraron al hermano, con lo que se acredita que sí tiene arraigo familiar y debido a su edad pues no tiene esposa, no tiene hijos. El Ministerio Público refiere que cuando se le tomó la declaración, él dijo que vivía en 28 de julio en Miraflores y sin embargo aparece su registro en la ciudad de Cajamarca. Asimismo, hay una dirección en la manzana E, lote 15, en Benavides Surco. Total, aparecen tres domicilios diferentes. Al respecto, se debe tener en cuenta, con lo manifestado tanto por el Ministerio Público como el abogado de la defensa, que el arraigo domiciliario y el arraigo laboral del denunciado se debe hacer la acotación con la valoración de los mismos, que se debe realizar en función a la imputación realizada. Si bien es cierto, el imputado, pese al acta de verificación domiciliaria, registra direcciones domiciliarias diferentes a su ficha RENIEC, hasta un tercer domicilio que lo consignó en su hoja de datos, y en este acto de audiencia refirió vivir en Miraflores, la defensa presenta un recibo de luz, la cual acreditaría el domicilio. Sin embargo, en función a la imputación que el mismo resulta, no hay un enraizamiento respecto del imputado en relación a estos domicilios. Refiere que vive como al inicio de esta audiencia refirió que vivía con su padre y sus hermanos en dicho domicilio, lo cual se verificó con la constancia de verificación domiciliaria, donde el hermano pues manifestó que él vivía en esa casa. Pero ello se debe de tener en cuenta en función a la valoración de este arraigo familiar, toda vez que conforme se ha señalado, el Ministerio Público, si bien es cierto, el imputado señala vivir en dicho domicilio con su padre y su hermano, no hay certeza de lo mismo, toda vez que ha referido que él viaja constantemente a la ciudad de Chiclayo, ciudad de Cajamarca, y podría salir en cualquier lugar. Ante la imposición de una pena, probablemente alta, podría evadir o sustraerse de la persecución y frustrar la persecución de este proceso. Se ha querido acreditar un arraigo laboral en el sentido que es estudiante, pero no ha presentado certificados actuales que acrediten dicha versión. Como es de conocimiento público, todas las universidades están realizando las clases vía online y vía internet. Sin embargo, no ha presentado ningún documento, por lo que su versión, que es estudiante, sin acreditar documento actual, no es creíble, toda vez que ha referido a la defensa que este certificado puede demorar, toda vez que estamos en un estado de pandemia. Pero lo real es que, aunque sea con un recibo de pago por dicho concepto, pudo haberse presentado. Sería un elemento mínimo que permite inferir o sostener alguna verosimilitud respecto a dicha actividad de estudiante actual. La acreditación del arraigo familiar y laboral en el contexto de un debate entre el Ministerio Público y la defensa para fines cautelares requiere de una información de calidad, que los documentos presentados con tal fin tengan por sí la suficiente información del hecho para acreditar, pues la sola afirmación en el sentido que se pretende dar no basta, sino que debe existir
correspondencia entre lo que se pretende acreditar con lo que contiene el documento a someterse al contradictorio de la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Así, si los recibos de los servicios, como los de luz, como el representado, la defensa, en autos, si no son emitidos a nombre del imputado, no resultan ser idóneos para acreditar algún tipo de arraigo, más aún si el imputado pues ha referido que depende económicamente de sus padres y el recibo pues tampoco figura a nombre de sus padres. Pues en todo caso solo podrían acreditar que en un determinado domicilio existe un servicio esencial, pero no podría acreditar ese documento o no se podría concluir que hay razones para considerar que este imputado no se apartaría de esa dirección que aparece en tales recibos. Tampoco resultaría idóneo para acreditar el arraigo laboral, las constancias de estudios de años anteriores. No son arraigos de calidad, no cumplen con la exigencia penal prevista específicamente en el artículo 269, numeral 1 del Código Procesal Penal, pues de lo que se trata es que los arraigos invocados sean acreditados con información de calidad y que esté relacionado a la existencia de información preexistente que denote con lógica y objetividad que el arraigo invocado se acredita con documentos de fecha cierta y en anterior y no anterior a la audiencia en mención. Y con mayor razón provenga de fuente distinta que pretende acreditar con una sola declaración. Asimismo, los arraigos presentados, pues al no ser adecuadamente, no son de calidad, más aún si se refiere que quien solventa los gastos son los padres, quienes tienen el poder económico para solventar sus viajes y darle un vehículo, por lo que estando la gravedad de la pena, en cualquier momento podría evadir su responsabilidad o pasar a la clandestinidad. Con respecto a estos arraigos, el Código Procesal Penal asume la concepción de la teoría de dos peligros para justificar convencional y constitucionalmente la prisión preventiva. Esto es el peligro de fuga o peligro de obstaculización, el cual solo requiere de la concurrencia de uno, sea el peligro o sea el riesgo procesal concreto para justificar la prisión preventiva, en el cual puede darse sin perjuicio de concurrir los dos peligros. Y esta vendría a ser la doctrina de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Asimismo, también se tiene el Acuerdo Plenario 1-2019 en su numeral 41, que refiere que el peligro de fuga en su literal C del artículo 268 del Código Procesal Penal, mediante el cual se identifica el riesgo, siempre que sea razonable, en razón a sus antecedentes, no imputando otras circunstancias, lo que se ha presentado en el presente caso al no concurrir los arraigos de calidad. Octavo, en cuanto al cuarto presupuesto, en cuanto a este tópico de la proporcionalidad, en principio se exige la evaluación de tres subprincipios. Idoneidad, esto implica examinar qué fin constitucional está detrás de la prisión preventiva y esta evidentemente es la investigación y el resultado del proceso para que se pueda emitir una sentencia de fondo. Y por el contrario, no se busca que el imputado no repita el delito, no se busca aislar al imputado, ya que esos son los fines absolutamente guiados a garantizar el resultado de la investigación y el proceso. Más allá de cuál sea entonces, la prisión preventiva siempre va a tener que ser idónea para conseguirlo porque son las medidas que compulsivamente tiene el Estado para asegurar que el imputado asista a las investigaciones del proceso y, por lo tanto, la idoneidad siempre se supera con la prisión preventiva, tal como lo afirma el Ministerio Público, quien asegura que se ha perseguido para realizar las etapas del proceso y llegar a un juicio oral. La necesidad, es decir, verificar si existe la medida menos gravosa que permite el grado de satisfacción de aseguramiento del imputado, y esta no está en función al peligro procesal, ya que con el peligro procesal tan elevado que presenta el imputado, no es posible considerar que a través de una medida de coerción menos gravosa, como la solicitada por la defensa, que podría darse con un mandato de comparecencia con restricción, impedimento y salida, y hasta con una caución económica, ello no se cumple en este primer presupuesto, pues se debe de asegurar la presencia del investigado en el proceso, por lo menos a la fecha se tiene los elementos de convicción en nivel de gravedad y fundabilidad de los elementos. En consecuencia, esta perspectiva también supera el tipo de necesidad, no existiendo otra medida que permita asegurar este resultado. Si bien existe comparecencia con restricciones, sin embargo, el comportamiento del procesado ha tenido que ver con la gravedad de la pena y el peligro de fuga, pues es latente en este caso, toda vez que no ha acreditado los arraigos y no son de calidad. En noveno, en cuanto a la proporcionalidad de la medida, esto es la ponderación entre el derecho a la libertad del imputado y la necesidad de este proceso de alcanzar el resultado en cuanto a la investigación, evitando la perturbación de la actividad probatoria y sobre todo la emisión de una sentencia. Comparando ambos, podemos considerar que la prisión preventiva
en un proceso y avanzar el grado de satisfacción plena en la que se va a conseguir el resultado, más allá de cuál sea este, pero el grado de realización del proceso de investigación es más elevado, mientras que el grado de intervención del derecho del imputado se afecta ciertamente, sí, pero es temporal, es solo por el plazo que se verifique en el acuerdo de justificación del tiempo y no exceda a los 9 meses solicitado por el representante del Ministerio Público, quien refiere que la medida solicitada es coherente y congruente con los requisitos establecidos en la norma procesal. Entonces, el grado de realización, el fin constitucional que está detrás de la medida, permite considerar que se alcanza la mayor satisfacción a la referencia al marco de intervención en el derecho individual del imputado, medida que en consecuencia es proporcional. En el presente caso, se debe tener en cuenta que la adopción de la prisión preventiva no se debe tener la certeza de la imputación, sino solamente basta un grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos. Sospecha fuerte que el criterio del juzgado existe, es un alto grado de probabilidad de ocurrencia de los hechos, y en atención también a los elementos que obran en los actuados, más aún si la defensa no los ha cuestionado y reconoce la participación de los hechos y está lleno a resarcir el daño ocasionado. La defensa solo cuestiona el agravante en la cual señala el Ministerio Público, esto es en el numeral, en el literal N del numeral 2 del artículo 46 del Código Penal. Ello ha sido considerado y debatido en este juzgado. Sin embargo, ello se tendrá que evaluar dentro de una etapa respectiva. Asimismo, no solo se han evaluado los graves y fundados elementos de convicción, sino también la no certeza del domicilio familiar, no se tiene certeza de los domicilios domiciliarios ni tampoco del arraigo laboral, el mismo que también ha sido cuestionado por el Ministerio Público. Asimismo, es menester recoger la disposición emitida por la resolución administrativa número 320/2011 de fecha 13 de septiembre de 2011, en el cual se ha elaborado en base a la Constitución Política, el Código Procesal, la jurisprudencia nacional e internacional, que establece que no existe razón jurídica para entender la presencia de algún tipo de riesgo en el caso hipotético hubiera sucedido con el investigado, y se descarta a priori que el arraigo en el caso hipotético habría sucedido con el investigado a prioridad de la utilización de la prisión preventiva. Décimo, en cuanto a la duración de la medida, el Ministerio Público está solicitando 9 meses de prisión preventiva, toda vez que a consideración de su representada faltaría actuar diferentes actos de investigación, los cuales ha detallado en la formalización de la denuncia y demás tendientes al esclarecimiento de los hechos y los actos de investigación de cargo y de descargo por parte de la defensa del investigado en cuanto sean útiles, pertinentes y conducentes. Así pues, ha señalado que debe de recibir la ampliación de la declaración testimonial de Antonio García Bruno, la declaración de Rubín Domitila Vizcarra Mamani como propietaria del vehículo motorizado, los resultados, recabar los resultados del protocolo de necropsia solicitados, recabar los antecedentes penales y judiciales, recabar los videos de cámara de seguridad instaladas en la intersección de la carretera Panamericana Norte con la avenida Próceres de Guandoy, primera de PRO, solicitar a la Municipalidad Distrital de Comas, remita las copias de los videos de la cámara de seguridad, solicitar a los representantes del mercado Unicache, que remita los videos de la cámara de seguridad, luego de programar todas estas diligencias para su visualización con participación de los representantes de los agraviados y del imputado, acompañado por su abogado defensor. Debemos tener en cuenta que sabido es que la libertad es uno de los derechos fundamentales en los que se basa el Estado de Derecho. Es por ello que no es cuestionable su importancia y preferencia dentro del sistema jurídico. Sin embargo, existen otros casos en los que se tenga que retroceder frente a otros intereses o bienes jurídicamente protegidos. En aplicación de esta medida excepcional, en atención a la preferencia de la libertad en ese sistema democrático. Por ende, en los casos necesarios que se cumplan estos requisitos, especialmente el peligro procesal, de otra forma, no se lesiona la libertad, sino también la presunción de inocencia, por lo que el juzgado advierte que, por un lado, el denunciado reconoce su participación en los hechos y, en cuanto a lo referido, que quiere resarcir el daño ocasionado, pues ello se valorará durante el proceso, así como también de la revisión de los distintos actos de investigación, por lo que el tiempo requerido por el Ministerio Público resulta atendible. Consecuentemente, estando que el requerimiento se cumple con los presupuestos procesales a que refiere el artículo 268 del Código Procesal Penal, además de la proporcionalidad de la medida, y en cuanto a la duración de la medida, si bien es cierto, el Ministerio Público está solicitando 9 meses de prisión preventiva, este a criterio del juzgado resulta acorde con las diligencias solicitadas y que el Ministerio Público pues debe recabar toda la información necesaria de manera directa, advirtiéndose además que existen pues las diligencias previas de manera no compleja, las cuales debe realizarse, por lo que este juzgado considera pertinente dictar la prisión preventiva por el plazo solicitado.
lo que resulta razonable y proporcional en razón a los hechos en materia de investigación, precisándose que esta medida solo es provisional, no significa una prisión definitiva, ni mucho menos un adelanto de condena, y que solo se dicta para asegurar los actos de investigación al proceso, pudiendo ser esta variada en cualquier etapa del proceso cuando los presupuestos que dieron lugar hayan desaparecido. Por tales fundamentos, encontrándose presente los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la presente resolución, la señora juez del 11º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el 4º Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial en la investigación seguida contra Joaquín Isidro Vizcarra por la presunta comisión del delito contra la vida, cuerpo y la salud, homicidio culposo, en agravio de Giovanna Elizabeth Segura Damián, Melissa Becerra Hernández y Sofía Valentina García Becerra. Se dicta prisión preventiva contra Joaquín Isidro Oyola por el plazo de 9 meses, lo mismo que computados desde la fecha de su detención, esto es el día 7 de marzo del año 2021, vencerá el día 6 de diciembre del año 2021. Se ordena el internamiento del investigado Joaquín Isidro Oyola Vizcarra en el establecimiento penitenciario que la autoridad penitenciaria designe. Se cursan los oficios a la oficina de Reni Pros de este distrito judicial sobre la medida de coerción dictada contra el investigado y se proceda a su registro correspondiente. Mando que consentida que sea la presente resolución, se archive el presente cuaderno judicial en la forma y modo de ley. Se notifica a las partes. Ministerio Público. Conforme, señorita juez. Abogado de la defensa de la parte imputada. Interpongo recurso de apelación, doctora. Se da por interpuesto recurso de apelación, debiendo de fundamentarlo dentro del término de ley. A los abogados de la parte agraviada. ¿Se escucha? De Giovanna Elizabeth Segura Damián. Conforme, señorita juez. De Melissa Vizcarra Hernández. Conforme, señorita juez. Abogada de Sofía Valentina García Becerra. Conforme, señora magistrada. Con lo que se da por concluida la presente diligencia, siendo las 19:49 del día 9 de marzo del año 2021. Buenas tardes, señor fiscal. Buenas tardes, señores abogados, público presente. Buenas tardes. Se cierra la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches, doctora. Hola, Richard.